¡No te muevas, zorra! ¡Con menor movimiento te mato! ¡Tinga asquerosa! ¡Basura! Eres de una raza inferior, no eres nada. Nos divertiremos y luego acabaremos contigo. ¡Es tu noche de suerte, zorra! ¡Alto! ¡Suelten a la chica! ¡Suéltenla! Coronel, es solo una perra sarnosa. He dicho que la suelten, es una orden. Somos miembros de las SS. Somos los elegidos del Führer. No tenemos por qué aceptar órdenes de la Wehrmacht. Sargento, ejecútela. Traidor, bastardo. He matado a un oficial. Es usted un traidor. ¿Cuánto miedo he pasado? Te quiero, Heinrich. Tranquilízate. Yo te perdoné. Zinka. Zinka, has traicionado a los cíngaros. Tu idilio con ese alemán traerá calamidades a nuestro pueblo. Pero le amo. Ha sido bueno con nosotros. Nos ha protegido. Nos libró de las persecuciones y de la muerte. Es nuestro enemigo. Zinka, tu hermano tiene razón. Eres una matilla. Llevas el estigma de la maldición en la boca. Llevas en tu seno los hijos del hombre de otra raza. Vas a tener trillizos y sabes muy bien lo que la maldición le reserva al tercero. Escúchame, patriarca. Yo, Ron la Daga, juro que mataré a esos niños cuando lleguen al mundo con mis propias manos. Maldito criminal. Tú no vas a matar a nadie porque yo voy a proteger a Zinka. Chino alemán, debes morir. Rom, yo soy aquí el jefe. Yo decidiré lo que habrá de hacerse. Hermano, ¿cómo puedes decir eso? Enrich ha arriesgado a menudo su vida para protegernos. ¡No! ¡No! El informe del cardiólogo lo deja muy claro, Valdemar. El electrocardiograma y las radiografías son normales. Te hemos hecho un chequeo y no hay razón alguna por la que preocuparse. Te hemos reconocido a fondo. En cuanto a los dolores en el pecho, es porque trabajas demasiado. Mina, tengo horribles pesadillas continuamente. Y llego a confundir mis sueños con la realidad. Es el estrés. Necesitas un descanso. Deberías irte lejos, de algún sitio hermoso y tranquilo. No puedes pretender escribir un bestseller cada 3 meses. Es que el dolor en el pecho es insoportable. Voy a recetarte un calmante. Pero por favor, Valdemar, no te preocupes tanto. El reconocimiento ha sido positivo. Tranquilízate.
Si los dolores son muy agudos y frecuentes, toma una de estas. Pero procura no excederte. ¿Y si fuera a ver a un psiquiatra? No, no considero que lo necesites. La angustia, las pesadillas y los dolores pasarán en cuanto te tomes un descanso. Mina, una mujer como tú, dime, ¿cómo es que nunca te casaste? Supongo que no di con el hombre adecuado. Y ahora ya es tarde. ¿Tarde, dices? ¿Con solo 36 años? Me he vuelto muy independiente. Además, mi padre se jubila el año que viene. Ya es mayor y no voy a dejarle solo. Y encima un marido e hijos. Eso sería demasiado. De todos modos, disfruto con mi trabajo. Sí, me proporciona todo lo que quiero. ¿De veras? Hasta la vista, doctora. Cuídate mucho, Valdemar. Y descansa. Liza, ¿cómo van esos análisis? Estoy a la espera de algunos resultados, doctor. Cada día más lentos. Aquí está. Una verdadera carnicería. Es horrible. Le han seccionado la yugular, le han arrancado los intestinos y le han rasgado los miembros. Es como si lo hubieran pasado por una batidora. Doctor Westenra, ¿cuándo podrá estar el informe? Comisario Lacombe, no va a resultar fácil armar este rompecabezas. Doctor, mucho me temo que ese hijo de puta, quien quiera que sea, va a seguir matando. Pero voy a decirle una cosa. Cuando lo atrape, le cortaré el gaznate y lo llevaré ante los tribunales. Estos chicos de hoy apenas tienen aguante. Para este trabajo hay que tener bemoles. Al igual que para todo, comisario. O se tienen agallas o no se tienen. Exacto, doctor. Y no hay duda de que él no las tiene. Vamos. Vamos. No es para tanto, inspector. Gracias. Respire. Respire. Pero ¿qué me ha pasado? Probablemente el desayuno de esta mañana. Es evidente que no le ha caído demasiado bien. El cadáver de la infortunada joven fue descubierto por un empleado público de la limpieza cuando efectuaba su trabajo. Según el dictamen del forense, el crimen debió de cometerse más o menos sobre las 12 de la noche. La víctima debió de ser sorprendida cuando recorría las calles del barrio en busca de clientes. Es lamentable que haya quien tenga que dedicarse a tan deleznable oficio. En nuestra pequeña ciudad de Visaria nunca se había producido un hecho tan espeluznante. La víctima fue identificada como Genevieve Gifren Valoska, de 25 años de edad. Se trataba de una prostituta bien conocida en la zona, una joven residente en la ciudad desde hace 5 años. El cuerpo estaba terriblemente destrozado y en medio de un gran charco de sangre. Estas son las imágenes del momento en que era levantado el cadáver. Aún es
muy pronto para decir si se trata de una venganza, de un crimen pasional o la obra de un psicópata, aunque el modo terrible de actuar del asesino hace pensar en una mente trastornada. Sabemos, no obstante, que estaré en mi despacho. Las amistades de la víctima, tratando de identificar a las personas que tuvieron alguna relación con ella en las últimas semanas. ¿Qué cosas más horribles ocurren? Nadie escuchó nada durante la noche. Hasta el momento, la policía no ha hecho absolutamente ninguna declaración oficial. Se espera que la dé cuando se practique la autopsia que corre a cargo del profesor Jeremy. Daremos nuevos detalles en nuestro informativo de mediodía. Vamos a... Se diría que alguien está tratando de ayudar a Dios a hacer su trabajo. Se espera la llegada de un frente frío que invadirá nuestra región por el noroeste, trayendo abundantes chubascos y tal vez... El pecado lleva a la condenación eterna. Recoges lo que has sembrado. Siempre te amaré. Siempre. No, Ron va a matar a mi hijo. Porque tu hermano y todos los demás tienen miedo a la maldición. Pero yo no quiero que mi hijo muera. Lo lleve dentro de mí. Eres para mí como una hija y sabes que te comprendo. Vamos a tener que hacer frente a lo que venga y tratar de salvar al niño. ¿Cómo? Tenemos que encontrar como sea a alguien que lo adopte y lo pueda proteger. Debemos actuar deprisa. No nos queda demasiado tiempo. Y todo nuestro pueblo no nos lo perdonarán jamás. Told you to stay away. Why don't you come to me, baby? When I told you to stay away. Que sea de Baudelaire, pero el caso es que ahora yo estoy saliendo con Bruno. Estás bebiendo demasiado. Si sigues así, acabarás borracho perdido y no serás capaz de ponerte en pie. Mejor. Espero caerme muerto. Constance, de verdad, me gustas. No me puedo creer que te tomes a Bruno en serio. No es más que un idiota. Escucha, Lauren. Eres uno de mis mejores amigos. Por favor, no me lo estropees. Hola, Constance. Hola, Ginga. Hola. Hola. Siéntate. Gracias. He leído la última novela de tu padre, El psicópata. De veras es excelente. ¿Qué está escribiendo ahora? Bueno, nunca habla de lo que está escribiendo.
ni siquiera con nosotros. Ah. Hola, chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Hola, perdona que me haya retrasado, pero tenía que hacer un recado. Ya conoces a mi padre. Un pelmazo. Anda, dame un beso. Hola. Tú debes de ser Kinga, ¿verdad? Sí, soy Kinga. ¿Kinga? Vaya nombrecito. ¿De dónde demonios ha salido? Dime, ¿es húngaro, rumano o indio? Un nombre familiar y todo eso. ¿Ya me entiendes? Claro. Se dice por ahí que eres nieta de un cochino nazi traidor y de una vieja cíngara. Menudo mejunje, ¿eh? Se dicen tantas cosas, ¿verdad? Ya sabes cómo habla la gente. ¿Sabes, Kinga, que tienes un buen revolcón? Y si nos fuéramos tú y yo a algún lugar discreto... ¡Déjala en paz! ¡Eres un maleducado! Vamos, Constance. Solo trata de ser simpático. Tranquilízate. Déjala en paz. Tienes el cerebro en la bragueta. Vaya. ¿Has oído, Bruno? ¿Has oído? ¿Has oído lo que dice este gilipollas? ¿Eh? Sí. Olvídale. Es un capullo. Bruno. Cabrones. Ya basta, bocazas. ¿Te enteras? Tienes que cerrar la boca, porque lo digo yo. Vale, chicos. Dejadlo. Dejadlo o vais a la calle. Sí, si quieres pelea, Pelle, os largáis. Tranquilo, solo ha sido un pequeño malentendido, ¿eh? Tranquilízate. ¿Estás bien? Gracias, Kinga. Escucha, escucha, gusano infecto. Deberías estar en la iglesia con tu padre. Deja de aparentar lo que no eres. Y voy a hacerte una advertencia. Si no dejas a Constance en paz, vas a lamentarlo. ¿Entendido? Voy a tomarme un trago para tranquilizarme. He pasado tanto miedo. La culpa es nuestra por andar con estos gilipollas. Sí, vámonos. Ah. ¿Kinga? ¿Ah? ¡Auf Wiedersehen! Vale. Lauren, cuando dejes de sangrar, dale a esa cíngara un revolcón y un buen repaso. Naturalmente, si puedes, porque... siempre he pensado que eras un poco mariquita. Lo siento, Kinga. De veras lo siento. Nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Sí, claro. Vámonos. ¿Qué te pasa? Bruno, no me ha gustado tu comportamiento de esta noche. A veces te pasas demasiado. Kinga es muy especial, es diferente. ¿Diferente? Sí. Diferente, ¿a qué te refieres? ¿Acaso tiene tres tetas? Eso no tiene gracia. ¿No tiene gracia? No, ya no sabes la tiene. Lo celoso que soy. ¿Eh? Estabas con ese niñato idiota. Ese Lauren que siempre anda atrás de ti. Mierda. Y tú eres mi chica. ¿No es así? Estoy loco. Constance. Déjame en paz. Estoy loco por ti. ¿De veras? Déjame en paz. Que me dejes te en paz. Te digo que estoy loco por ti. ¿De acuerdo? Déjame en paz. No. Por favor, Bruno, no me apetece. Vamos, ahora no. Vamos. Deja de pensar en tu amiga. Pasémoslo bien. ¡Te he dicho que no me molestes! Thank you.
Esto le revuelve el estómago a cualquiera. Desde luego el asesino lo hizo con ciencia. Pero hay algo diferente respecto a la primera víctima. ¿A qué se refiere, doctor? Todavía no lo sé. Se lo diré cuando haya hecho la autopsia. Pero hay una cosa segura. Es un asesino en serie. Sí, eso parece. Yo... Puede que parezca una estupidez, pero se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Cuál? Que tal vez esos horribles asesinatos no sean la obra de un psicópata. Continúe, de mancha. Pues que tal vez pudieran ser obra de animales. Lobos o perros salvajes. En mi pueblo, cuando era niño, vi una vez una vaca que había sido atacada por una jauría de animales salvajes. La habían despedazado. Inspector, no olvídese de lobos y perros salvajes que atacan a las parejas retozonas dentro de su coche y recorren Visaria como si fuesen los dueños del lugar. Aquí, por lo que yo sé, no existen lobos ni animales salvajes. El arma, doctor. ¿Qué clase de arma cree usted que utiliza ese maníaco con sus víctimas? Estoy trabajando en ello, comisario. Estoy trabajando en ello. Más adelante, el presidente Clinton anunció que quería evitar a toda costa cualquier conflicto económico. Christian, deja de cambiar de canales. Quiero ver las noticias. Es una peli de Sherlock Holmes. Está guay. Es en blanco y negro y de los tiempos de Mari Castaña. Vamos, vuelve a las noticias. ¿Por qué no dejáis de hacer tanto ruido? No consigo concentrarme. Van a condenar a mi cliente y será todo por culpa vuestra. Imposible, mamá. Eres la mejor abogada del país. Aduladora. Mamá, papá está un poco raro últimamente. ¿Le ocurre algo? Bueno, estuvo a ver a la doctora Winstenra y por lo que ella me ha dicho, está bien. Se pasa el día encerrado en su despacho. Apenas si come. Y no descansa. Ya no saca a pasear al pobre Rocky. Antes, en los días de fiesta, siempre salíamos a pasear, pero últimamente no. No os lo toméis como algo personal. Es su novela. Le tiene absorbido por completo. Está solo un poco cansado. Eso es todo. ¿Qué tal te va con tus amigos? No muy bien, mamá. El otro día en la discoteca ocurrió algo terrible. ¿En la discoteca? ¿Qué ocurrió? Bruno y uno de sus amigos se metieron conmigo. Hubo una pelea y dieron a Laurent. ¿Y eso? ¿Qué fue lo que te dijeron? La misma mierda de siempre. Lo que me sueltan a diario en la universidad. Se empeñan en decir que soy una cíngara, una mestiza. Que tengo sangre nazi. Ya sabes, ese tipo de cosas. Esos amigos tuyos, la verdad, son unos mal educados. No les hagas el menor caso. Todos esos absurdos rumores sobre alemanes y cíngaros son solo un montón de tonterías. No puedo imaginar de dónde habrán salido. Lo estoy pasando muy mal, mamá. Casi no tengo amigos. Sería mejor que no salieras por las noches. Te ahorrarías muchos problemas. Después de ese asesinato me he puesto muy nerviosa. Hay un maníaco que anda suelto por ahí. No debería salir. Venga, Rocky, vamos a la calle. Valdemar, tendrías que esforzarte en comer algo. Estás trabajando demasiado y últimamente apenas si comes ni duermes. No te cuidas. Me tienes muy preocupada. Estoy bien, Elsa. ¡Ah!
Diga. Al habla. ¿Qué? Eso es espantoso. Claro que sí, comisario. Mañana por la mañana. Muy bien. De acuerdo. Adiós. ¿Qué ocurre, papá? Era el comisario Lacombe. Ha habido dos asesinatos más. ¿Han identificado a las víctimas? Esto va a ser muy duro para ti. Lo siento. Una de ellas era tu amiga Constance. La otra era Bruno, su novio. ¡Oh, Dios mío, no! ¡Constance! Tenías que decírselo de esa forma tan intempestiva. Lo siento, pero es algo que tenía que saber. Tarde o temprano, y cuanto antes mejor. Tú has cambiado mucho, Valdemar. Te juro que a veces no te entiendo. Valdemar, Valdemar, escúchame, Valdemar. Valdemar, vas a conocer de mis labios tu trágico destino. Soy Vigari, el patriarca de los egipcianos. Te salvé la vida, apenas habías llegado a este mundo. Eso fue un completo error y lo estoy pagando. Le di la vida a la bestia y ahora vago por el reino de los muertos sin posibilidad de descansar en paz. No. Tú no existes. Es solo mi mente la que te da la vida. Estás maldito. Tu verdadera madre era una matilla. Llevas dentro de ti el estigma maldito de la estrella de cinco puntas. Hasta que la mujer mediante la plata no te libere, continuarás matando. Pesadillas. Las mismas de siempre. ¿Buscas algo, papá? He encontrado ya bastante más de lo que andaba buscando. Bastante más. Pues, ¿qué ocurre? ¿Estás preocupado por las mismas cosas que le interesan a tu hijo? Por supuesto que me preocupan. Las paredes de este cuarto están recubiertas con pósters de películas de terror. Libros de crímenes sangrientos y sádicos. Hay una carpeta llena de reportajes del horrible asesino que despedazó con saña a esa pobre mujer. Papá, recuerda que soy estudiante de psicología. Por favor, no lo olvides. La mente humana me fascina, papá. Y cuanto más diabólico sea el criminal, más puede enseñarme. Papá, dime, ¿por qué estás tan preocupado por mí tan de repente? Durante 20 años no me has dado ni la hora.
Estabas muchísimo más preocupado por tu congregación y por toda esa gente que viene a oír tus sermones. ¿Cómo puedes hablar así? Sabes muy bien que eso no es cierto. No me gusta nada la vida que llevas. Sales casi todas las noches. Y ahora apenas si estudias. Te han visto con esa chica Kinga Daninsky muchísimas veces. ¿De modo que era eso? Admite que no te gusta, porque dicen que es medio cíngara y mestiza. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Es acaso lo que os enseña vuestro Cristo? No me gustan los Daninsky. No son de buena familia, admítelo. Y todavía me gustan menos algunos de tus amigos. Reverendo, Calvino, María Estuardo, la Inquisición. Todo eso ya es historia pasada. Los tiempos han cambiado, pero tú no pareces darte cuenta de ello. Hablaremos de esto en otro momento. Muy bien, papá. Cuando tú quieras. Jonathan, creo que eres demasiado estricto con Lauren. Debería ser un poco más... ¡Cállate, mujer! Sé cómo tratar a mi hijo. Soy escritor, no psiquiatra. Lo sé, pero ha estudiado a los asesinos en profundidad. Su novela El psicópata aborda exhaustivamente el tema. De todos modos, solo quiero su opinión personal acerca de estos crímenes. Los psicópatas suelen comportarse como gente corriente y normal. Suelen pasar inadvertidos. Desdoblan su personalidad. Se refiere a eso, ¿verdad? Exacto. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Todos nosotros tenemos un lado perverso. Desde luego lo tiene el hijo de puta que está asesinando a esa pobre gente. Ya ha habido 3 muertes espeluznantes, horribles. Y aún no tengo ni la más mínima pista. Visaria solía ser un lugar agradable y tranquilo. Y de pronto esos asesinatos. Estamos enfocando el asunto desde todos los ángulos posibles. Me he estrujado el cerebro y no soy capaz de encontrar una respuesta. Ni siquiera sé todavía qué clase de arma ha sido utilizada por el criminal. Debería buscar entre la gente corriente y normal. Y será mejor que se apresure porque los asesinatos van a continuar. Los asesinos en serie no paran jamás. Yo pensaba que podría tratarse de algún animal. Me refiero al asesino. Cuando era niño, en mi pueblo, vi una Por vez... Por favor, inspector. Otra vez la historia de la vaca, no. Valdemar, ¿cómo está su hija Kinga? Constance era buena amiga suya. Muy afectada. Debe de haber sido un golpe muy duro para ella. Pero su hija parece ser una chica fuerte. Seguro que lo superará. Eso espero. Bueno, debemos irnos. Ya le hemos entretenido bastante. Señor Daninsky, he leído todas sus novelas y me gustan mucho. Gracias. Valdemar, volveré a verle. Me interesa muchísimo su opinión. Le mantendré informado. Hasta pronto. Adiós. Adiós, señor Daninsky. Adiós. Valdemar, por favor, tómate un descanso. Llevas el día entero trabajando encerrado en tu despacho. Tengo que terminar la novela. Pero no puedes seguir así, Valdemar. Tu salud es lo primero. Anda, déjalo. Vamos ahora a cenar. Por favor, ven. Buenos días, reverendo. Buenos días, señor Daninsky. ¿Cómo están su esposa y Lauren? Ambos muy bien, gracias. Mi hijo es un chico fuerte.
Le han afectado mucho esas dos muertes, pero está reaccionando bien. ¿Y su hija, cómo está? Kinga está muy afectada. Mi esposa y yo estamos haciendo todo lo posible por ayudarla. Se recuperará. Los jóvenes de hoy en día no respetan nada. Van y vienen siempre a su antojo. Se reúnen en lugares espantosos, beben, toman drogas. Y lo peor de todo es que han perdido el respeto hacia sus mayores. Afortunadamente, no todos son así, reverendo. Vivimos en una sociedad podrida. Ese asesino que vaga por la ciudad es un justo castigo por toda nuestra corrupción y nuestra inmoralidad. Gracias. Adiós, señor Daninsky. Adiós, reverendo. Buenos días, señor Daninsky. Hola, inspector. ¿Qué tal va esa investigación? Desearía hacerle alguna pregunta. Sí. ¿Cree usted posible, señor Daninsky, que esas muertes hayan sido cometidas por algún animal salvaje? Ya sé que parece extraño, pero las víctimas, sus heridas... ¿Cree que fue un animal? Tal vez. Un animal doméstico, como en la novela de Poe, Los asesinatos de la calle Morgue. Pudiera ser. Verás, el comisario Lacombe quiere saber qué clase de arma utiliza el asesino. También está intrigado por el motivo. Está completamente desorientado. ¿El motivo? Lo único que persiguen los psicópatas es la autosatisfacción. Suelen cortar los cadáveres en pedazos y a menudo son necrófilos. Mina, este caso es especialmente horrible. Jamás había visto nada igual en 40 años de ejercicio. ¿Y qué pasa con el arma? Pero si es... Sí, un escardillo. Después de pensarlo largamente y de pasarme varias noches en vela, creo que esta es el arma. Podría ser. Cualquiera puede comprarlo en un vivero o en una ferretería. Mina, tú has visto los cadáveres, las heridas, los destrozos. Dime, ¿qué opinas? Probablemente tengas razón. Sí, pero aún hay interrogantes que no consigo acoplar. Es como si el asesino hubiese actuado de dos formas diferentes. ¿Te refieres a la primera víctima? Fue devorada parcialmente. Los psicópatas también pueden ser caníbales. Tú lo sabes, papá. Tal vez el escardillo sea una buena pista. Probablemente. ¿Te gustan las películas de terror, eh? Sí. Sobre todo las de criminales psicópatas. Nunca me las pierdo. A propósito, las novelas de tu padre son geniales. Domina el tema a la perfección. Laurent, ¿quién pudo haber matado a Constance y a Bruno? Pudo haberlo hecho cualquiera. Incluso yo mismo. A veces trabajo por las noches. Por favor, hablo en serio. Ha sido algo terrible y no podré olvidarlo. El tiempo todo lo cura, Kinga. Y yo te ayudaré. Gracias, Laurent. Siempre has sido muy bueno conmigo. Celebro que hayas venido a almorzar. Tenía la sensación de que mi familia no le cae demasiado bien a tu padre. Pudiera resultar incómodo. Últimamente está mejor. Todo irá a las mil maravillas. ¿Qué, vamos abajo? ¿A hablar con mi madre? Mi hijo se empeñaba en que te conociera. Hemos oído hablar muy bien de ti. Es que Laurent es un verdadero amigo.
Yo también quería conocerte. Y me alegro de que Lauren y tú os llevéis tan bien. Eso es estupendo. Ya os dije que os gustaría. El otro día vi a tu padre. No tenía muy buen aspecto. Trabaja demasiado. Le absorbe por completo su novela. Casi no descansa ni duerme. No olvidemos que los excesos no son buenos. Ni siquiera los de trabajo. Mi madre se lo dice continuamente. Y yo también. ¿Qué piensa tu padre de ese monstruo asesino que anda suelto? Bueno, está preocupado. Ni siquiera me deja salir por las noches. Cree que el asesino no parará hasta que no lo cojan. Confiemos en Dios, en que eso ocurra lo más pronto posible. Es una terrible pesadilla. Ese hombre, ese siniestro monstruo, lleva al diablo en su interior. Siento haberte hecho esperar, Valdemar, pero tenía una emergencia. Mina, estoy empeorando y me siento raro. Acabaré volviéndome loco. ¿A qué te refieres? Bueno, es extraño, pero hay ciertos periodos de tiempo en que no sé lo que me pasa. Te dije que descansaras, pero no me has hecho caso. No has parado un momento de trabajar y te pasas el día entero en tu despacho. No duermes de noche, siempre escribiendo. Elsa me llamó. Está muy preocupada por ti. Necesito ayuda. Repetiremos el chequeo, Valdemar. Los análisis, el escáner, los revisaremos. Pero te repito encarecidamente que tienes que descansar. Márchate. Abandona la ciudad. Ve a un lugar tranquilo donde pasar una temporada. Olvida la novela. Y no escribas una línea más. Valdemar, nos conocemos desde hace ya mucho tiempo. A ti te consta lo mucho que te aprecio. Te ayudaré. Verás cómo todo se arregla. Te lo aseguro. Confía en mí, Valdemar. Hola, mamá. ¿Cómo va tu caso? Me parece que voy a ganarlo. Hoy ha sido un día muy duro. Las clases me están matando. La arquitectura no es coser y cantar. Hay que trabajar muy duro. Y hablando de trabajo, me voy a quedar en casa de Marina esta noche para estudiar. Su hermano va a venir a buscarme y mañana me traerá, así que no te preocupes. Voy. Diga. Diga. ¿Quién era?
Nadie, mamá. Se habían equivocado. Hay pedazos arrancados a dentelladas y falta una parte de las entrañas. El cuerpo fue hallado en el bosque por alguien que andaba buscando setas. Debe ser un vagabundo. No es de por aquí. No va a ser tarea fácil identificarlo. Doctor, su teoría del escardillo parecía una buena posibilidad. Sigue creyendo que lo es. En algunas heridas aparecen marcas de dientes. Es que no lo entiendo. Tal vez el asesino utilizó primero el escardillo y luego le emprendió a morir. ¿Y no podría ser un animal? Sigue insistiendo en la teoría del animal salvaje, ¿verdad? No existen animales salvajes por aquí, en 100 leguas a la redonda. Desaparecieron hace siglos, por el amor de Dios, de Manch. Diga. Ah, hola, Rita. Desde luego, cariño. Sí, me pasaré por el súper. Hasta luego. Inspector, no se case usted jamás. Las mujeres son imposibles. Bueno, por ahora ni siquiera tengo novia. Doctor, tenemos aquí cadáveres suficientes como para llenar un cementerio. Me siento presionado. Todo el mundo está aterrorizado. O atrapo enseguida al asesino o recibiré una patada en el culo. Las piezas siguen sin encajar. Mi teoría del escardillo podría valer para el caso de los estudiantes, pero... Adelante. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, doctora Westenra. ¡Mina! Papá, si quieres puedo avisar a la clínica y quedarme aquí para ayudar. No habrá problemas. No, no será necesario. Me gustaría que analizaras esta sangre y me dieras tu opinión. ¿Pero de quién es? Te lo diré cuando tengas los resultados. Valdemar. ¿Qué haces levantado estas horas? Tengo miedo. Vuelve enseguida a tu habitación. Yo iré a hacerte un rato de compañía hasta que te duermas. Pero contigo.
Señor Daninsky, ¿no puede recordar nada? Por favor, inténtelo. Comisario, se lo suplico, está en estado de shock. No puede contestarle. Pero... Lo lamento, comisario. Lo que necesita ahora son atenciones médicas. Trataremos de hablar con él más tarde, pero eso dependerá de cómo se encuentre. Muy bien, doctora. Pero no olvide que su declaración es crucial. Lo sé. Le llamaré en cuanto sea posible. Pero ahora debemos llevarlo a la clínica. Muy bien, estaremos en contacto. Difren, que me registren este lugar de arriba abajo y que me den un informe inmediatamente. Sí, señor. ¿Suponiendo que fuese él? Eso es imposible. ¿Qué está usted diciendo? Es un hombre equilibrado y pacífico. Ya, tenía manchas de sangre por todo el cuerpo. Pues claro, encontró los cadáveres de su mujer y de su hijo y los tocó. Así que es normal que esté cubierto de sangre. ¿No cree? La teoría del escardillo, la verdad, no acaba de convencerme. Incluso el doctor la pone en duda. Inspector, no siga usted insistiendo en esa estúpida y absurda teoría. Nos enfrentamos a un sediento de sangre e inteligente criminal psicópata, a un auténtico monstruo. Tenemos que atraparlo. Desde luego, comisario. En cuanto a sus sospechas respecto a Valdemar, contradicen su propia teoría. Habrá advertido que no tiene ni fauces ni garras, y ni siquiera hemos encontrado un maldito escardillo. Elsa, Cristian. Cálmate, Valdemar. Cálmate. Cálmate. Hola, hijo. Hola, mamá. ¿Cómo está Kinga? ¿Cómo va a estar? Destrozada. Se ha marchado de su casa. Órdenes de los médicos. ¿Ha ido a casa de algún pariente? No, no. A casa de Marina, una condiscípula. Y probablemente se quede allí hasta que su padre abandone la clínica. ¿Le has prestado consuelo? Hago todo cuanto puedo, papá. ¿Y la policía? Banda de inútiles. Nunca atraparán al asesino. ¿Cuál es tu opinión, papá? Yo no tengo la menor idea. Los resultados de mis análisis son absolutamente ilógicos. Atiende. La composición genética es muy extraña. Los ácidos ribonucleicos están alterados al igual que el ADN. Y algo extraño ocurre también con el RNA. Y más aún, he practicado toda clase de pruebas que revelan núcleos inhabituales en los leucocitos. El análisis del cariotipo revela unas pautas extrañísimas. No puedes imaginar cuántas pruebas comparativas hemos hecho para llegar a estos absurdos resultados. Continúa, papá. Y esto es lo más aberrante. He estudiado los cromosomas y solo son aparentemente humanos. De hecho, son casi caninos. ¿Estás seguro de eso? ¿No ha podido haber algún error?
Los departamentos de bioquímica y de biología, a petición mía, han dedicado un largo tiempo a estudiar esto. No, no creo que haya habido ningún error. Mina, ¿me has oído, Mina? Sí, papá. Mina, pareces muy preocupada. ¿Qué ocurre? ¿Hay algo que no me hayas dicho todavía? Se trata de Valdemar. ¿Valdemar? ¿Qué le pasa? ¿Es que ha empeorado? No, no es eso. Son los análisis. ¿Los análisis? Los de sangre. La sangre que has analizado es de Valdemar. Yo misma se la extraje. No, no, eso no es posible. Sí, lo es. Es una locura. Pero todos los análisis dan los mismos resultados. Consulta al profesor Cronenberg respecto a esto. Ya conoce sus últimos descubrimientos genéticos que han revolucionado el mundo de la ciencia. Llámale a Berlín enseguida, concierta una entrevista con él y llévale las muestras. Aquí hay algún misterio que va más allá de la ciencia. Lo presiento. Diga. ¿Cómo dice? De acuerdo, entiendo. Ahora voy hacia allá. ¿Qué ha ocurrido? Valdemar no está en su habitación. Ha desaparecido y absolutamente nadie le vio marcharse. Se habrá vuelto a su casa. Lo comprobaré. Si es así, trataré de llevarlo enseguida a la clínica. Está muy enfermo. Cuando quiera, doctor. Te veré luego, papá. Mina, llámame en cuanto sepas algo. Doctor. ¿Mm? Oh, sí, vamos a la tarea. Licantropía, del griego lycos, lobo, y anthropos, hombre. El fenómeno por el cual un ser humano se transforma en lobo durante las noches de luna llena y vuelve a ser humano al amanecer. Los licántropos devoran a sus víctimas vorazmente. Esta enfermedad diabólica puede contraerse por una maldición, a causa de una herencia fatal o a través de la mordedura de un hombre lobo. Cuando se transforman en licántropos, estas criaturas desprenden un hedor nauseabundo. Lauren, eres uno de mis mejores amigos. Por favor, no lo estropees. La estrella de cinco puntas es el emblema de su trágico destino.
solo pueden ser destruidos y liberados para siempre de su terrible maldición mediante un gran amor. La persona elegida tendrá que arriesgar su vida y emplear un arma hecha de plata en una noche de luna llena. ¿Quiénes son ustedes? Soy Vigari, el patriarca jefe de los Fingaros. Y ella es Finga, una matilla. Pertenecíamos hace años a la tribu de los egipcianos. Pero ahora solo somos los muertos vivientes. ¿Qué es lo que quieren? Licantropía. ¿Está usted interesada en el tema, doctora? Sí, me interesa. Bien. Le va a ser de mucha utilidad muy pronto. Para su amigo Valdemar. Valdemar, ¿qué sabe usted de ese hombre? ¿Qué no va a saber una madre del hijo que llevó en sus entrañas? Pero usted es demasiado joven. Busque en el bosque, cerca del Ancre, junto al antiguo sumidero. Allí se encuentra la solución. No permita que la piedad la prive de lo mejor que hay en usted. No cometa usted el mismo error que cometimos nosotros. Libere a Valdemar de su condenación eterna y libérenos también a nosotros. Confiamos en usted. ¿Yo? ¿Por qué yo? Escuche a su corazón y encontrará la respuesta. Discúlpeme, doctora. Se está haciendo tarde. Me quedé dormida. No lo entiendo. Nunca me había sucedido. No me sorprende. Esto es silencioso. Muy silencioso. A veces yo también me quedo dormida sobre el mostrador. Escuche, Ruth. ¿Ha visto a dos cíngaros? ¿Un anciano y una joven? ¿Cíngaros? ¿Se refiere usted a dos gitanos? Sí. Hablé con ellos. Estaban aquí, en esta sala. Oh, probablemente lo ha soñado, doctora. No ha habido nadie más aquí hace al menos una hora. Excepto usted, nadie más ha entrado, eso es seguro. Tiene razón. Probablemente lo he soñado. ¿Dos gitanos? Oh, yo nunca les habría dejado entrar. Ruth, necesito quedarme otro ratito. Quisiera comprobar algo en el ordenador. Oh, ya es tarde, tengo que cerrar. Por favor, no tardaré mucho. De acuerdo, doctora, pero trate de darse prisa. Al igual que todos los lobos, antes o después el licántropo regresa a su madriguera. Siempre regresa a su madriguera. El asesinato golpea a una tribu cíngara que sobrevivió a la persecución nazi. Una joven llamada Zin Katara y dos de sus hijitos
fueron asesinados por su propio hermano. El asesino, llamado Rom, se resistió al arresto y posteriormente fue abatido a tiros por la policía. Vigar y Giula, el jefe de la tribu, consiguió escapar con el único trillizo superviviente. Poco después, Vigar y Giula fue encontrado muerto cerca de la casa de los Daninsky. Las circunstancias que rodearon su muerte siguen siendo todavía poco claras. Aunque la policía está trabajando sobre la teoría de que se suicidó, el caso sigue todavía abierto. Un niño recién nacido fue encontrado junto al cuerpo del cíngaro muerto. Se trata probablemente del hijo de la cíngara que fue asesinada hace un par de días. Vigari. Cinca. Todos murieron hace muchos años. No lo puedo creer. Las fotografías. No cabe la menor duda. Son ellos. Los Daninsky, ricos terratenientes de origen polaco, adoptarán al hijo de la mujer asesinada. Será bautizado con el nombre de Valdemar. Los Daninsky fallecen en un trágico accidente automovilístico. Según su testamento, su hijo Valdemar es su único heredero. Laurent, soy yo, Kinga. Te llamo desde mi casa. He vuelto. ¿Sabe la doctora Westenra que estás sola? Sí, la llamé hace un rato. No cree que haya sido una buena idea, pero sé que mi padre volverá pronto. Y quiero que me encuentre aquí cuando llegue. Voy para ahí. Hablaremos entonces. Gracias, Laurent. De nada. Hasta ahora. Hasta ahora. Diga. Diga. Has vuelto. Hola, Cassandra. Voy a matarte. Muy pronto. No puedo controlar mis acciones.
Debo estar haciendo cosas terribles. Necesito ir a casa. Tengo que hablar con Mina. Es una voz horrible y me llama continuamente. Estoy aterrorizada, Laurent. No deberías estar aquí sola. Vuelve a casa de Marina. O mejor aún, vente a la mía. Mi padre ahora ya te conoce. Y a mi madre le caíste muy bien. Mi padre. Necesito verle. ¿Qué habrá sido de mi padre? Estaba tan enfermo. Vamos, ven conmigo. No, Lauren, tengo que esperar. Cuando mi padre vuelva, me necesitará. De acuerdo. Me quedaré aquí contigo todo el tiempo que pueda. Oh, Lauren, todo ha sido tan horrible. Lo sé, Kinga, lo sé. Pero ahora estoy contigo. Todos lo estamos. ¿Qué le ocurre, inspector? ¿Ha perdido el apetito? Espera, no tengo hambre. ¿Ya no le gusta la carne? Ahora prefiero el pescado. Entiendo. El estómago, ¿verdad? La prostituta. La esposa y el hijo de Valdemar Daninsky. El vagabundo. A todos los mataron en noches de plenilunio. Lo sé. ¿Y qué? Pues que los hombres lobo atacan cuando hay luna llena. Por los clavos de Cristo, inspector, ¿cómo puede usted decir esas memeces? Hombres lobo. Eso solo existe en los libros y en las películas. En toda leyenda hay algo de verdad. A los estudiantes los despedazaron. Y no había luna llena. Pues tengo otra teoría respecto a ese caso. Permítame oírla, inspector. Escúpala. Hay dos asesinos diferentes. ¿Dos asesinos? Ahí podría tener razón. ¿Y el hombre lobo? Comisario. Hay chalados que creen transformarse en hombres lobo las noches de luna llena. La historia está llena de casos similares. Eso ocurría en la Edad Media. Pero por el amor de Dios, estamos casi en el siglo XXI. Al igual que todos los lobos, el licántropo siempre regresa a su madriguera. Diga. Kinga, soy yo, Mina. ¿Estás bien? Kinga, ¿estás ahí? Mina, estoy muy asustada. Las llamadas no han parado y cada vez son más groseras. Mi padre no ha vuelto todavía. Escúchame, Kinga. Ahora iré a buscarte. No deberías estar sola. Pero papá podría volver o llamarme. Sé que me necesitará. Escúchame con atención. Cierra todas las puertas y ventanas hasta que yo llegue. ¿De acuerdo? De acuerdo. Lo que tú digas. Esta noche, Valdemar podría volver esta misma noche. Soy la doctora Westenra. ¿Está ahí el comisario Lacombe? No, no está. Necesito hablar con él. Es muy importante. Le digo que no está. ¿Aún no ha llegado? No, no, señora. Bien. En cuanto llegue, dígale, por favor, que vaya urgentemente a casa de los Daninsky. Se lo diremos. Gracias. Óigame, por favor. Siento molestarla de nuevo, señora Leroux.
Soy otra vez Kinga. ¿Ha vuelto ya Laurent? No, todavía no. Ah, aún no. Por favor, dígale que me llame en cuanto llegue. Claro, se lo diré. Muchas gracias. Buenas tardes. Comisario, la doctora Westenra le ha dejado un mensaje en comisaría. Quiere que vaya inmediatamente a casa de Valdemar Daninsky. Parecía muy preocupada. Ooh.
En nombre de nuestro Señor, tú que has pervertido a mi hijo, ¡maldita seas! Solo el amor puede destruirlos. Y liberarlos de su terrible maldición. Thank you.
succumb to any love. She should never succumb to love. When the moon fresh across the range from the darkness, she creature comes to die. What you're gonna see is that you're gonna wish to be alive. Creature comes, and all you're gonna see is that you're gonna wish to be alive.